¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio Bolivia en la noticia a través de El 30, la estrella que une Bolivia. Llegamos a todo el país, saludos cordiales, por supuesto, a la Amazonía, al Oriente, al Chaco, al Altiplano, Paseño también. En esta oportunidad, en un programa muy diferente, estamos con los candidatos del Movimiento al Socialismo. Por favor, si nos acompañan las imágenes, nos acompaña el candidato a diputado plurinominal Freddy Mamani, Laruta, que le damos la cordial bienvenida. Está con nosotros también Amanda Iriarte, ella es candidata suplente por la circunscripción 11, candidata a diputada plurinominal. Virginia Alanoca también nos acompaña, ella es candidata plurinominal. Candidata suplente, por supuesto, y saludamos también a Yolanda Ponce, ella es candidata senadora suplente también, y por supuesto vamos a dar la cordial bienvenida a la candidata a senadora del Movimiento al Socialismo, está con nosotros Simona Quispe, y por supuesto vamos a dar la cordial bienvenida a nuestra hermana Fidelia López, ella es ejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas, Bartolina Sisa, bienvenida doña Fidelia, y está con nosotras la diputada Asunta Quispe, y también ella es, en este caso, la jefa de bancada del Movimiento al Socialismo en el Departamento de La Paz, y por supuesto nuestra colega de trabajo está Julia Choquehuanca, periodista de Canal 30 y también del área político, y que ha estado recorriendo a lo largo de esta campaña por diferentes lugares junto con los candidatos. Julia, por favor, bienvenida. Así es, muchísimas gracias, querida Teófila. Estamos muy felices, muy contentos de estar acá en los estudios de Canal 30. Saludamos a toda la audiencia. Realmente ha sido un trabajo muy arduo el que hemos realizado. Han sido días, horas, minutos, segundos que hemos dedicado a hacer cobertura de calle, cobertura que realmente ha podido informar a la población a través de las pantallas de Canal 30, que anteriormente es Teleestrella. Así que un abrazo para toda la gente linda que ha acudido a las entrevistas, a los reportajes, a nuestros candidatos, candidatas que están presentes ahora, con quienes hemos compartido momentos de, realmente de muchas anécdotas que más adelante de seguro nos van a estar compartiendo a partir también de este espacio que hemos generado. Así que un gran saludo, les saluda Julia Choquehuanca y me da muchísimo gusto estar acá ahora y podernos conocer cara a cara con todas las personas que nos mandaban los mensajes a través de las redes sociales. Gracias, Julia. Por supuesto, es muy destacable la labor que has emprendido todo este tiempo. Vamos a dar la palabra a nuestra compañera, en este caso, a doña Simona, no, Fidelia López, ejecutiva de la Federación de Mujeres Bartolina Sisa. Por favor, en principio, queremos saber cómo ha sido esta campaña, sobre todo en el área rural, ya después de una jornada electoral prácticamente, y hay que destacar el comportamiento de la ciudadanía, de los electores. Hemos asistido a las urnas de forma pacífica y no ha habido tal confrontamiento como en un principio pues se decía. Muchísimas gracias por venir, por favor, tiene la palabra. Primeramente, saludar a los nueve departamentos, a los 20 provincias, a los 9 de la Paz, a todos los pueblos como vivían un saludo de la Comunidad de Madre de Paz, y también estoy feliz, orgulloso con nuestros hermanos y hermanas bolivianos que han dado voto democrático y han elegido a nuestro presidente electo ya. Flamante presidente que va a luchar por el Congreso de Cámara y también va a luchar por nuestra educación, también por nuestros recursos naturales, por nuestra salud. Él es el papá de Bolivia que va a dar todo fuerza a todo Bolivia. También a nuestro hermano flamante diputado Freddy Mamani, a nuestra flamante Simona Quispe, senadora, nuestros hermanos ya son diputados, senadores que están aquí, electo, flamante, que van a luchar adelante y va a hacer respetar nuestro proceso de cambio y también va a hacer respetar nuestros recursos naturales. Y estoy bien feliz, y también a nuestros hermanos bolivianos, les agradezco, les felicito que ellos democráticamente han votado humildemente como indígenas, como bolivianos, que siempre hemos sido discriminados, como mujer de pollera, como hermanos, autoridades,
organizaciones sociales y también estamos juntamente con nuestros hermanos policías. Agradecer a nuestros hermanos policías, a nuestros hermanos militares que siempre ha sido unido con el pueblo boliviano. Estoy bien agradecido y felicito a mis hermanos que están en los exteriores, Argentina, Brasil, Chile, China, en todo lugar que están mis hermanos bolivianos que han sabido apoyar al pueblo boliviano por su tierra que ellos siempre han amado por nuestra amada Bolivia. Y también agradezco a nuestro hermano Evo Morales Ayma que él nunca no se ha equivocado por elegir a nuestros hermanos binobios que en este 14 años ha dado por Bolivia nuestro hermano presidente Evo. Igual nuestros hermanos que ahora son flamantes, presidente, vicepresidente, van a ser respetados y también nuestros hermanos diputados. Ya no son candidatos. Desde ayer de medianoche ellos ya han sido flamantes diputados, senadores, senadoras, diputadas, que ellos van a ir adelante a hacer respetar nuestro proceso de cambio. Y con eso quiero decir, y quiero ayúdenme con cuántas jayayas. Jayaya Bartolina Sisa. Jayaya Tupac Katari. Jayaya nuestro presidente Evo Morales Ayma. Jayaya nuestro presidente Lucho Arce y David Chuquihuanca. Jayaya nuestros hermanos diputados, senadores que son electos flamantes. Jayaya hermanos, gracias. Muchísimas gracias, Fidelia López, ejecutiva de la Federación de Mujeres Bartolina Sisa. Y también vamos a ceder la palabra a la diputada Asunta Quispe, por favor. Diputada, ella es también jefa de bancada del Movimiento al Socialismo en el Departamento de La Paz. ¿Cómo ha transcurrido la jornada electoral prácticamente ayer y en altas horas de la noche, prácticamente a las 12 de la medianoche hemos conocido los primeros resultados preliminares? Ha sido una larga espera prácticamente. Gracias, primeramente saludar a nuestras hermanas y hermanos bolivianos y también a nuestras autoridades, a nuestra ejecutiva Fidelia López, hermana Bartolina Sisa, que ha luchado, que ha demostrado, que ha encaminado de rincón a rincón, comunidades, municipios, juntamente con las hermanas, hermanos que ya son ahora electas. Entonces, nosotros también, como Asamblea Legislativa, hemos estado también juntamente recorriendo con ellos para socializar a nuestras hermanas y hermanos, más que todos los jóvenes, señoritas, que ellos son presentes hoy en día para el gobierno. De esa manera, pues nosotros nos encontramos como Asamblea Legislativa Plurinacional. Durante estos 10 meses que nos han gobernado las golpistas, cómo nos han sumestizado más que todas las mujeres de pollera. A nosotros mismos no nos dejaban, aunque hemos sido electas por voto popular, y hemos sido discriminadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por lo tanto, nosotros nos hemos puesto firme como mujeres de pollera y hemos hecho respetar el Congreso para que nos cierren. Ellos estaban dispuestos para cerrar, ¿no? Entonces, por esas razones, hemos salido a socializar y juntamente trabajar con nuestro pueblo soberano. Y ahora estamos felices, contentos, porque nuevamente hemos recuperado la dignidad, la soberanía, la economía del Estado plurinacional y más que todo las empresas que nuestro ex líder, presidente Evo Morales, ha nacionalizado y ellos querían privatizar. Y todo eso hemos estado encaminando y ahora aquí están los futuros autoridades líderes que ellos también van a encaminar sobre eso, hermana. Entonces, por esas razones, hasta medianoche hemos estado preocupados, susceptibles, pero alegres, porque en diferentes recintos la mayoría de voto era pues para nuestro movimiento al socialismo. Entre cada lugar nos mandaban que estábamos ganando, ¿no? Entonces, por eso estábamos felices, pero ahora, después de medianoche, ya hemos, por lo menos hemos tenido nuestro voto, conciencia de cada uno de las hermanas y hermanos, jóvenes, señoritas, más que todo, ¿no? Un jayaya. Muchísimas gracias, diputada Asunta Quispe, también en esta oportunidad vamos a saludar a los medios alternativos que han acompañado en todo este proceso electoral, campaña electoral, que se ha llevado adelante en toda Bolivia y en el Departamento de La Paz. Por supuesto, destacamos la labor de los medios alternativos. Está, por ejemplo, Canapacha también transmitiendo en vivo en este momento. COTV, saludamos a esta casa televisiva. Canal 17, BTV, de Viacha prácticamente, Voz TV. También saludamos a ellos y, por supuesto, estamos a través de la señal satelital de El 30, la estrella que une a toda Bolivia. Julia, por favor, queremos conocer tu experiencia
cómo ha sido este proceso de campaña. Te hemos visto prácticamente en todos los rincones del Departamento de La Paz junto con los candidatos. Así es, querida Teófila, realmente ha sido un arduo trabajo, como ya lo decía anticipadamente. Hemos estado recorriendo puntos muy estratégicos de toda la ciudad del Alto, nos hemos trasladado incluso al interior del país, hemos estado por Potosí, hemos estado en Oruro. Realmente el cariño de la gente, la aceptación que tiene el movimiento al socialismo, ya se veía también ahí, porque la gente realmente era tremenda, ese ánimo, ese entusiasmo con el cual flameaban las banderas, los colores azul, blanco y negro que caracteriza a esta tienda política. Y por eso es que yo realmente me quedo muy sorprendida. Incluso en algunos momentos tuvimos algunas fallas técnicas, la tecnología que a veces nos traicionaba, nos daba un sopapo en la cara con el tema de los vientos y de todo aquello, la distancia, pero nada de eso nos ha impedido poder ejercer nuestro compromiso, nuestro gran trabajo de poder informar a la población qué es lo que realmente ellos estaban diciendo, qué es lo que estaban pidiendo. Y ellos estaban pidiendo un cambio. Más de 10 meses que han vivido en una etapa totalmente oscura, y ya ayer, a partir de la medianoche, ya se vislumbra justamente un rayo de sol. Y ese rayo de sol justamente es esta victoria que es impresionante del movimiento al socialismo, ¿no? Entonces, yo realmente me quedo corta en palabras, porque lo que hemos vivido es lluvia, hemos vivido sol, nos hemos resfriado algunos momentos, decíamos que ya teníamos el COVID-19, pero no era así. Salíamos roncos a veces no teníamos audio en los micrófonos, pero Dios mediante hemos podido llegar al punto donde está la noticia para poder trasladar y ser nosotros los ojos de la gente. Entonces, nada más eso, querida Teófila, yo me siento muy complacida y ahora creo que es momento también de presentar a uno de los hombres que nos ha permitido llegar hasta el interior del país, quien nos ha abierto las puertas para el canal también, para que pueda llegar a los recónditos del país, en este caso a Potosí, a Oruro. Nos hemos conocido en las instalaciones de Radio San Gabriel, donde como medio alternativo, como canal estrella, como El 30, hemos estado ahí para poder difundir esta ponencia que él tenía, esto que él defendía, que era la educación gratuita y universal para todos. Estamos hablando del profesor Freddy Mamani Laura, con quien también compartimos una carrera. Yo también soy maestra, Teófila, te quiero compartir, soy maestra rural, aparte de ser comunicadora, y por eso es que me identifico muchísimo con la gente de las provincias, a quienes les mando un gran saludo, que de seguro a través de las cámaras del 30 me están viendo. Un gran saludo para toda esa gente hermosa que realmente me apoya también en el tema del magisterio. Entonces, sin mayores preámbulos, quiero presentarles a este hombre que realmente ha trascendido muchísimo, que se ha ganado a través de su carisma muchísimas sonrisas, muchísimo apoyo, aplausos a doquier, y donde ha pasado ha tenido ese recibimiento que se merece, porque la calidad humana que él tiene es impresionante. Estoy hablando, ya les decía, es el profesor Freddy Mamani Laura, quien actualmente es candidato, ya no, es electo, él es diputado plurinominal por el Departamento de La Paz del Movimiento al Socialismo. Así que, por favor, adelante, profesor Freddy. Muchas gracias, Teófila, también saludarte. Y a todo el equipo de este canal, realmente nos han abierto las puertas de este canal en varias oportunidades, y a los medios alternativos. De verdad, los medios más grandes pues no nos dan cobertura, para nada. Está bien, no nos reclamamos, pero tenemos los medios alternativos, y muchísimas gracias por estar juntamente con nosotros. Mediante este canal quiero también agradecer al pueblo boliviano. Sabíamos y estuvimos totalmente seguros de lo que queremos hacer y de lo que queríamos y de lo que teníamos como instrumento político. Y quiero decirlos, este instrumento no es un partido político, es un instrumento de todas las organizaciones sociales. Por eso ahí es la diferencia. El tema del programa, que también es otra de las diferencias.
Mientras los partidos neoliberales han alistado su programa con algunos expertos, nosotros hemos elaborado nuestro programa de gobierno con la participación de las hermanas. Acá justamente está nuestra hermana Bartolina del Departamento de La Paz, nuestros hermanos mineros, fabriles, o sea, de todas las organizaciones sociales. Hemos estado viendo las potencialidades, las dificultades que se tengan, las problemáticas. En función a eso se ha ido elaborando nuestro programa de gobierno. Por eso, hermanas y hermanos, un millón de gracias por nuevamente confiar en este instrumento. Y sabemos muy bien de que en menos de 10 meses nos han fregado nuestro país. Y el pueblo boliviano ha dicho, tenemos que recuperar, y ahí tenemos ahora. Y nuestro compromiso de poder trabajar, así como dijo nuestro binomio, no hay horario de trabajo para nosotros, sino debemos trabajar desde las primeras horas de la mañana hasta las altas horas de la noche. Así vamos a recuperar el tema económico en nuestro país. Nos han asaltado las arcas, nos están dejando vacío, ¿no?, nuestras chuspas. Imagínense lo que está pasando ahorita. Por eso, hermanas y hermanos, con el apoyo de ustedes, vamos a levantar nuevamente, vamos a dignificar esta patria, así como hemos llegado a ser referente internacional. Bolivia estaba en vista de todos los países. Ahora nuevamente, y quiero también agradecer a los organismos internacionales que han llegado del exterior para ser veedores y decir cómo se va a llevar a cabo estas elecciones. El día de ayer, compañera Teófila y también compañera Julia, con quien hemos estado en los diferentes momentos, de verdad, una gran experiencia. El día de ayer se ha marcado una historia, un antes, después del golpe, porque aquí quiero decir con toda claridad, en Bolivia nunca hubo fraude. Lo que hubo ha sido golpe de Estado y el asalto a las arcas de nuestro Estado. Eso es lo que ha pasado. Y nosotros no vamos a hacer ninguna persecución política. Tengan por seguro, no les vamos a perseguir políticamente, pero sí vamos a encargar a la justicia para que todos los males que se haya cometido en nuestro país, pues la justicia se encargue inmediatamente. Eso quiero decir con toda claridad. Hermanas y hermanos, el día de hoy, muchas hermanas en las llamadas nos decían, por fin hemos recuperado nuestro país. Esa sonrisa llorosa al mismo tiempo, de verdad, un nudo en la garganta, un nudo en el corazón. Por eso, hermanas y hermanos, de verdad, acá estamos, juntamente con las hermanas. Y soy el único varón que ha pasado. El único clave. Bueno, el único varón por ahora, pero somos varios varones también, como autoridades, ¿no? Hasta nuestras entrevistadoras, pues, mujeres. Muchas gracias, de verdad. Pero nuestro compromiso, de verdad, con el pueblo boliviano, siempre con ustedes. Nunca solos nosotros, sino si no son ustedes, no existimos nosotros. Así que, hermanas y hermanos, nuevamente, nuestro compromiso, y de verdad, nuevamente, quiero agradecer a los medios alternativos con los que hemos estado en permanente comunicación, en permanentes viajes que hemos estado realizando. De verdad, la compañera de una voz muy oficial que teníamos, y quería que me presente, pues, en ese sentido, como decía compañera Julia, ¿no? Aquí está el compañero Freddy, profesor Freddy, de verdad. Y también quiero decirles, este sombrerito ha tenido que llegar a los diferentes lugares. Y este sombrero ahora me lo están cambiando, Teófila. Ya está muy viejito y me están cambiando. Son dos sombreros similares que me hicieron llegar mis colegas maestras y maestros. Ahora me han pedido que este sombrero debe ir al Parlamento. Debemos llevarlo, ¿no? Entonces, también agradecer a mis colegas maestras y maestros. Donde el lugar donde hemos llegado, estaban los maestros organizados esperándonos. De verdad, muchísimas gracias. No les vamos a fallar.
vamos a trabajar juntamente con ustedes para que este pueblo boliviano nuevamente se dignifique. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Freddy. También vamos a ceder la palabra a la candidata Simona Quispe, candidata a senadora de la provincia Camacho. Prácticamente queremos saber cómo ha sido la campaña, cuál es la expectativa que tiene la población indígena, originario campesino en el área rural, en torno a lo que ha sido estas elecciones, y ahora los resultados prácticamente dan ganador al movimiento al socialismo y con más del 50%. Aún esperamos los resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral, pero sin embargo ya las dos empresas como es C.S. Morri y la Fundación Jubileo prácticamente han dado a conocer los datos preliminares que prácticamente le dan un 53% al movimiento al socialismo. Bienvenida, diputada, en este caso senadora, prácticamente sería, si es que se concretan de esa manera los resultados. Muchas gracias a todos los medios de comunicación, agradecerlo por la entrevista. Felicito a los que nos han acompañado, como alguien decía, en lluvia, en frío, la verdad, muchas gracias por el acompañamiento. En un tiempo nos han abandonado, ¿no?, la prensa, pero sí hemos vuelto a verlo, que no nos vuelvan a abandonar, que siempre estén al lado del pueblo. Y también decir nuestro triunfo. Estamos todos contentos y felices, ¿no? Porque sabíamos que íbamos a triunfar, ¿no? Y el pueblo es sabio. Nuestra justicia divina también llegó. En 10 meses hemos sido muy abandonados, desamparados por parte del gobierno golpista. Hemos sido humillados, discriminados. Hemos llorado mucho. Y la gente es consciente. Y también toda esta campaña hemos visto la reacción de la gente, de la sociedad, el pedido del pueblo, ¿no? Y por eso estábamos tan seguros que íbamos a ganar. Alguien decía, y quiero recalcar, año pasado en 2019 no hubo fraude, hubo el golpe del Estado, y para que sea bien claro, ahora, ayer, nuevamente hemos sido ganadores y hemos triunfado, ¿no? Mayoría del pueblo boliviano ya se ha dado de cuenta, y por esa unidad quiero agradecer a todo el Estado Plurinacional de Bolivia y también a nuestras organizaciones sociales que nos han acompañado, como en Departamento de La Paz, la Federación Departamental de Mujeres Bartolina Sisa, que estamos acá con nuestra hermana de lucha, una mujer de pollera, una mujer aymara. Y por eso somos orgullosos. Nos han acompañado, todos nos hemos unido a nivel nacional. Y por esa unidad hemos logrado. Y quiero pedir y quiero agradecer a todo el pueblo boliviano, esta unidad nos va a seguir llevando mucho más, a mucho más adelante. Y nosotros que estamos en este momento como electos, vamos a trabajar también escuchando al pueblo y para el pueblo, para recuperar nuestra economía, para recuperar nuestra política social. Y para eso estamos. Según a nuestras atribuciones y competencias, vamos a trabajar para el pueblo. Y ya veremos en su momento. Que hay muchos temas para trabajar. Muchas gracias, quiero agradecer. Gracias, candidata Simona Quispe. También saludos cordiales a las 20 provincias del Departamento de La Paz. Estamos a través de El 30, señal satelital, la estrella que une a toda Bolivia. En este momento vamos a establecer contacto con nuestro medio aliado, Hoja de Ruta, un medio digital prácticamente en Quito, Ecuador. Saludamos a César Armando Bermeo, quien está con nosotros mediante un contacto vía Zoom. ¿Cómo estás, César? Bienvenido a este espacio. Estamos con los candidatos del Movimiento al Socialismo, y si llegara a concretarse los resultados preliminares, prácticamente son nuestras próximas autoridades. ¿Cómo estás, César? Bienvenido. ¿Nos escucha, César? Vamos a pedir que habilite su micrófono. ¿Nos escucha, César?
desde Quito, Ecuador. Hablamos con nuestra aliada Hoja de Ruta, un medio digital de comunicación que también quiere hacer algunas preguntas a los actuales candidatos del movimiento al socialismo, y lo decíamos, si se llegara a concretar prácticamente estos resultados, son nuestras próximas autoridades. Senadores y diputados del Estado Plurinacional de Bolivia, desde Quito, Ecuador. Sí, ¿nos escucha, César? Con nuestra aliada Hoja de Ruta, un medio digital de comunicación que también quiere hacer. Bueno, vamos a, mientras solucionamos el problema, vamos a seguir conversando con los candidatos. Está con nosotros la diputada, en este caso la candidata diputada suplente por la circunscripción 11. Hablamos de Amanda Iriarte. Bienvenida, Amanda. Buenos días, programa TV Estrella. Yo agradecida a Julia, fue el primer medio que nos dio la cobertura cuando empezamos la campaña y estuvieron todo el tiempo junto con nosotros en toda la campaña. Agradezco y los medios alternativos, gracias por darnos la cobertura. Gracias al pueblo boliviano por haber depositado la confianza en nosotros, porque ese es el más. Representa al pueblo organizado en diferentes sectores: salud, educación, padres de familia, en diferentes sectores, Tupac, Bartolina, y eso representa el más. Y ayer se demostró una vez más que el pueblo unido jamás será vencido. Y volvemos al gobierno para trabajar por ese pueblo boliviano, para trabajar por Bolivia, para reconstruir nuestra Bolivia que nos está dejando quebrada este gobierno. Realmente agradecemos el apoyo de los jóvenes, este canal de jóvenes y todos los jóvenes que nos han apoyado todo este transcurso de la campaña. Se ha visto el cariño del pueblo, se ha visto el cariño de la población en todo el recorrido de la campaña, en las calles, en los mercados, en las ferias que hemos a visitar. Hicimos un trabajo arduo, intenso, fue cortita la campaña, pero fue muy intensa. Yo creo que todo trabajo tiene su recompensa. Esta es la recompensa de haber visitado uno por uno al pueblo boliviano. Nuestro presidente futuro, Lucho Arce, y con David estuvieron en todas las calles, en los mercados, con las caseritas, con la ilustrabota, en todo lugar, compartiendo la experiencia, cómo vivía. Esa fue la diferencia que nos marcó, porque sabemos cómo vive el pueblo boliviano, porque no gobierna desde una oficina como lo estaba haciendo Mesa, haciendo su campaña. Esa fue la diferencia. Y lo mismo nos vamos a trabajar por ese pueblo boliviano, al lado de ustedes, junto con ustedes, vamos a salir adelante. Gracias al pueblo boliviano, muchas gracias una vez más. Seguimos con más, Julia, por favor. Así es, querida Teófila, tenemos muchísimo más. Está con nosotros Virginia Alanoca, quien es justamente ya diputada plurinominal suplente. Le vamos a pedir, por favor, hermana Virginia, diríjase a la población, dejas palabras de aliento, porque ahorita la alegría de la gente está a flor de piel. Muy buenas tardes de Teleestrella. Bien, hermanas y hermanas, hermana Tefela, hermanos, diputados, senadores, a todo pueblo boliviano, quiero saludar primeramente, muy buenas tardes. Hermanos y hermanas bolivianos, quiero agradecer al pueblo boliviano por lo que hemos logrado nuestra democracia. Ayer hemos triunfado, hermanos y hermanas. Es como para llorar, tanto hemos sufrido discriminación, racismo, de economía, con pandemia, todo hemos sufrido, hermanos y hermanas, pueblo boliviano. Estamos alegres, y gracias al pueblo boliviano, 9 departamentos, a las 20 provincias, le agradezco, hermana. Nosotros vamos a hacer respetar al hermano nuevo presidente, Luis Arce Catacora, vicepresidente David Chicoanca, que es electo presidente del Estado de Bolivia. Gracias, hermanas, eso sería mi palabra. Ay, hermanas. Gracias, muchísimas gracias. También vamos a ceder la palabra a Virginia, en este caso Yolanda Pons. Ella es candidata senadora suplente. Bienvenida. Muchas gracias, hermana Teófila, hermana Julia, hermanos aquí presentes ya, compañeros de trabajo más adelante.
Bueno, muy agradecida por la entrevista, la verdad. Hemos recorrido cada rincón de nuestro estado plurinacional de Bolivia, más que todo de acá de La Paz. De las 20 provincias, a cada lugar que íbamos recorriendo, nos recibían con los brazos abiertos, con lágrimas en los ojos, donde nos pedían: ustedes tienen que volver al poder, porque el pueblo tiene que volver al poder. Lo que nosotros hemos pasado en 2019 no ha sido un fraude electoral, sino ha sido un golpe de Estado. Hasta ahorita no se ha demostrado todo lo contrario, ¿no, hermana? Agradecida con las juventudes que nos han sido portavoces en estos tiempos. Ellos han sido el 40% de los votantes. Se han dado cuenta de en esos 10 meses de cómo ha trabajado la derecha, ¿no? Más que todo agradecida con ellos, hermanas, hermanas. Y siempre hemos dicho que nosotros estamos aquí para trabajar para el pueblo, pero siempre de la mano con el pueblo. El pueblo se ha unido en estas elecciones y ha demostrado el voto ayer, hermanos, hermanas. Ayer estábamos con esa incertidumbre. Ayer, justamente a las 12 de la noche, con 4 minutos han salido los resultados. Hasta ahora me acuerdo la hora, sí, porque nos llamaban y ya estaban los petardos de ahí, de alegría, llantos. La alegría, más que todo, que ha sido representante de la juventud, de los hermanos de la tercera edad, de las diferentes provincias que nos han ido llamando y felicitando por el arduo trabajo que hemos ido haciendo en estas campañas. Muchísimas gracias, hermano. Muchas gracias, Yolanda. Por favor, al profesor Freddy y Mamani, ahora queda el compromiso con la población. Se ha trabajado en algunas propuestas, hemos conocido las propuestas del movimiento al socialismo, prácticamente es la agenda 2025 que se ha planteado desde la anterior elección, pero sin embargo hay propuestas más claras, como el tema de lo que decía el candidato presidencial. La primera acción que va a tomar, decía él, va a ser pagar el bono contra el hambre de 1000 bolivianos. ¿Cuál es el compromiso con la población a partir de ahora? Sí, permítame hablar en idioma originario también. Gualequiu y la Tanakuya tiene que manejar un hayo y un apsma. Que tiene caso así ni puta. Humanacaru, Alejaya Tatasta, Humanacaru y Uspagar Tatabjaracta. Con Humati, Chaja, Kut Eshanyan y Sesamtawaitan, Chakut Eshanua, Chahiwas Pachaopna, Kashanyan y la Tanakuya Canal. Juliaca Teofila es Askanawa. Con Hamas y Chaja, Chaja, Ka Sarantabjata Saustaski. Hilata Luis Arce Catacora, Jupajas Tawayu. Upanua, Uparakiwa est Oyan, Akamanwalt Awinakaru Purtan, Aka Pandemia, Ukampi Puriwaitan, Ukatha, Ukanakanwa Hanwalt Awinaka Kuyaka Hilatanakaha, Hanmank Asitasa, Ukamanaka Unshuaihi, no? Sukatakiwis Chaha Ma Bono, Ukau Wakteyatana, Aka Parlamento Toketsa, Yaosatarakinawa, Bono contra el hambre, 1000 bolivianos, Ukapalta Sinyapana, Hilatanakar Kuyakanakar, Ni Ukapokita Aka Gobierno. Ukatua chahilata Luis Arce Catacora, Upasiwa, Ukawa Naira Pocañani, Chekpachas Ukamaniwa, Hilatana Kuyakanaka, Ukawa Poktasin. Hermana Teofila, de verdad, nosotros no somos demagogos. En eso sí nos caracterizamos con toda la seriedad. Todo lo que proponemos es para cumplir. Mejor es no proponer si no vas a cumplir. En eso siempre hemos estado reflexionando permanentemente. Entonces, esto va a ser una de las primeras acciones en temas económicos para inyectar en la población boliviana. Eso nos va a permitir poder reactivar, ¿no?, en las familias más humildes. Y luego ya estaremos trabajando el tema de educación. ¿Cómo restablecemos la educación? Eso inmediatamente tendremos un encuentro pedagógico nacional con todos los actores educativos. Estamos hablando de los maestros, padres de familia y los estudiantes. En temas de salud, inmediatamente ya estamos ya proponiendo el tema de la prevención. ¿Cómo vamos a prevenir las enfermedades que podamos tener? Y para eso ya se está alistando también todo un paquete. El otro detalle, para ya concluir con este tema de la pandemia, vacuna gratuita. Eso ya inmediatamente que se asuma, ya se va a ir trabajando. Entonces, tenemos mucho por trabajar. Muchísimas gracias, profesor. También vamos a dar la palabra a la ejecutiva de la Federación de Mujeres Bartolina Sisa. Nos dicen que vamos a establecer contacto con Ecuador.
Quito, Ecuador prácticamente, está con nosotros nuestro colega César Armando Bermello. Él es de la página digital Hoja de Ruta, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está, César? Bienvenido a este espacio de diálogo con los candidatos del Movimiento al Socialismo prácticamente. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos allá en Bolivia. Realmente quisiera felicitar primero por las elecciones que tuvieron el día de ayer. Estuvimos pendientes de todo lo que sucedió, preocupados también un poco en la noche porque no se daban los resultados, no había la autorización suficiente para poder tener la información correspondiente sobre lo que estaba sucediendo y sobre la voluntad de los bolivianos que se había expresado en las urnas. Ya en la noche, pues obviamente ya tuvimos el reporte de la encuesta a boca de urna, pero sí quisiera preguntarles a los candidatos, bueno, ahora ya electos, preguntarles a ustedes cuál fue el éxito justamente del MAS como para que esta vez no suceda lo que sucedió hace un año. Ahí quisiera preguntarle, no sé si al profesor Freddy Mamani, preguntarle cuál fue ese éxito del MAS para que esta vez no puedan desconocer los resultados que ya se dieron el día de ayer. Bueno, muchas gracias. Saludar desde Bolivia hasta Quito, Ecuador, a los hermanos allá también, ustedes en esa lucha permanente, sabemos perfectamente. Hemos estado tomando contacto en varias oportunidades y seguiremos tomando contacto desde Bolivia. Nosotros diríamos, son dos aspectos fundamentales. Primero, el tema de nuestro instrumento político, que no es un partido político, no tiene un dueño donde pueda designar a los candidatos. Esa es una de las medidas más acertadas que hayamos tenido en Bolivia. Sino aquí las candidaturas determinan las diferentes organizaciones sociales. Segundo, el tema de nuestro programa de gobierno no está elaborado por expertos, así como lo hacen los neoliberales. Nuestro programa de gobierno está elaborado por las organizaciones sociales, con esa participación en función a las problemáticas, en función a las potencialidades y a las necesidades que se tiene. Entonces, es mucho más objetivo nuestro programa de gobierno. Entonces, esto más la otra cara de la medalla que han mostrado estos señores neoliberales en menos de 10 meses, lo han arruinado, nos están dejando en ruina nuestro país, pues ha hecho que el pueblo boliviano reflexione, ¿no? Entienda perfectamente cuál es la mejor opción. Entonces, por eso es que desde el lugar de donde estamos hablando en este momento, hemos tenido un apoyo contundente en la ciudad del Alto. Vamos a revisar en algún momento, creo que ya también en las redes sociales están corriendo, están publicándose las actas, donde ganamos, no por unos cuantos votos, sino en un 90, en algunos casos hasta el 100%, en las comunidades 100%, o sea, realmente ha sido contundente. Por eso es que ya ha sido difícil, yo entiendo que ha sido difícil el poder hacer un fraude o cometer alguna irregularidad, muy difícil, porque aquí el pueblo boliviano organizado, ya inclusive las mismas hermanas, hermanos, han estado en permanente vigilia de sus votos, ¿no? Hasta altas horas de la noche, inclusive en algunas mesas que no han podido recontar, han estado nuestras hermanas. Entonces, por eso es que yo diría, estos han sido los éxitos. Y por otro lado, el mejor campañero, yo diría, ha sido Arturo Murillo, con todas sus metidas de pata, con ese odio hacia el pueblo boliviano, ha hecho que el pueblo boliviano reaccione y diga, basta de ese tipo de amenazas. Y ahí estamos, y eso es lo que ha pasado, mi estimado hermano de Ecuador. Muchísimas gracias. ¿Tiene alguna otra pregunta más, César? No solamente felicitar nuevamente al pueblo boliviano por este triunfo de la democracia,
Otra vez hacer también hincapié en que si no fuera por los medios digitales, tanto de toda Latinoamérica, los medios digitales pues obviamente dependeríamos solamente de los medios de comunicación hegemónicos y lo único que hacen es esconder la verdad. Yo quiero agradecerles a ustedes por haberme dado la oportunidad de este contacto y cuenten con nosotros acá en Ecuador. Hoja de Ruta Radio siempre estará con el pueblo latinoamericano. Muchísimas gracias a todos. Saludos cordiales hasta Quito, Ecuador, y muchas gracias y que tengas un buen día, César. Era César Armando Bermello de la radio Hoja de Ruta desde Quito, Ecuador. También es parte de lo que es, son los medios alternativos. Vamos a dar la palabra, por favor, a la ejecutiva de la Federación de Mujeres Bartolina Tisa. En su momento se decía, tras algunas evaluaciones, se decía que durante los 14 años de gobierno no han sido parte fundamental las organizaciones sociales, sobre todo en la estructura de gobierno. Se ha criticado muchas actitudes, de repente. Ahora, a partir de ahora, ¿cuál es el rol que van a jugar las organizaciones sociales? ¿Cómo van a realizar las coordinaciones pertinentes, por favor? Waliquiwa, Culiaca Tienfila, Comaraki Culiaca Julia, ¿no? Tacpachani, Culiaca Nacaro, Comaraki Arunt Asimunta, ¿no? Aymarata, Conoraicoteja, como indígena, campesina, como Bartolina Sisa, siempre como boliviana, Aymarla, Granitanua, entonces Ucatra, Cuanayaja, Echurunacanja, Wale, agradecimiento a Camarca, Cuyasuyo, Marcar, Unayaja, Churabian Munta, Conoraicoteja, Chagascamasa, como mujer de pollera, como varón de pollera, ¿no? Gilanac, Cuyacanaca, como bolivianos, Machana, Echur, Masuruja, Churavitana, Ucampiraqui, Unayaja, agradecimiento, y como mujer, rincón a rincón, me viajan 20 provincias a socializar, cómo a concientizar a nuestros hermanas, a nuestros culiacas, gilas, como la ecoteja, nuestro hermano diputado, nuestra hermana senadora, también nuestra hermana diputado, senadora, comaraki culiacanaca, no, panacaja y churunja, walich, amán, pizarantapani, comaraki, panacaja, ma, este proceso de cambio, respita aire, nuestros recursos económicos, respita aire, compi una yaja, panacaro, y comaraki, pueblo, Bolivia, tapacha culiacanaca, gilanaca, marcan, acas. Tapat país en Camirina Caro, más agradecimiento, más hacha, comentar y porta en monta, ucampina yaja, sabe en monta y me recataron sarantas caquiñani, con la ecoteja acá. Voto electo nanakaja masuruja ta en Bolivia marcan camiseriwa churaoyata, ¿no? Y amigo, en todos los 9 departamentos, agasi ucamaluraoyapa, tapacha maniwa, macauca voto cuikiti y tapachawa. Botaliapri para nuestro hermano Luis Arce Catacora, Ucamaraki David Chukiwanka, Ucamaraki nuestros senadores, nuestras diputadas, Tacpachavi Churuju Panacaja, flamante machaca autoridad de Nacabana, Irakataro Sarant Abhani, juntamente con las organizaciones sociales. Hayale, hermano. Muchísimas gracias, doña Fidelia. Prácticamente llegamos al final de este diálogo con los candidatos y próximos gobernantes de nuestro país, un reto prácticamente un tanto difícil, que nos encontramos en una situación crítica en cuanto a lo social, político y económico sobre todo, y la pandemia de COVID-19 ha afectado de gran manera a nuestro país, y es el reto de las nuevas autoridades que van a asumir las riendas de nuestro país. Julia, muchísimas gracias y destacable la labor que has desempeñado durante todo este proceso de campaña que ha sido, y ayer prácticamente hemos vivido una fiesta electoral de forma pacífica, y eso es lo que se quiere, la unión de toda Bolivia. Adelante. Así es, querida Teófila, realmente ha sido días muy aventureros, días un poco ingratos a veces, pero ya toda esta sensación que uno tiene, esta paz, esta tranquilidad después de haber cumplido el trabajo encomendado, pues yo realmente me llevo todo eso, más allá de todo, y quiero agradecer pues a los candidatos, candidatas que ya en unos par de días ya seguramente se concretarán los resultados, pero la victoria del movimiento al socialismo realmente ya es inevitable. Como le decía Andrónico Rodríguez en una de las intervenciones cuando también hacíamos cobertura, lo decía, el movimiento al socialismo en cuanto a su victoria realmente es inevitable. Entonces ya son diputados, senadores, realmente un abrazo así fraterno desde el canal 30
desde Teleestrella y muchísimas gracias por permitirnos acompañarles en todas esas etapas donde ustedes han estado desarrollando ese contacto con la gente, esa frescura. Y para toda la gente que nos está viendo, así ha sido calificada la campaña del Movimiento al Socialismo. Una campaña fresca, una campaña que realmente ha tenido un contacto único con la población, donde ha generado masivas, multitudinarias concentraciones en los diferentes puntos, la marea azul, la oleada azul. Y lo más importante, ese compromiso de la gente por decir queremos cambio se ha sentido en las calles, en las avenidas, de todos los puntos de toda Bolivia. Así que ese es el resultado, nos sentimos felices y muchísimas gracias a toda la gente, porque sin la gente nosotros no somos lo que estamos siendo ahora. La gente es la que nos permite estar en sus hogares, la que nos abre sus familias para contarles todo lo que se está viviendo y sus realidades. Así que muchísimas gracias. Solamente quiero mandar bendiciones a las candidatas, a los candidatos que hasta ayer eran candidatos y candidatas, que ahora son senadores, diputados, quienes ahora están en sus manos todo un país entero. La esperanza del pueblo boliviano está en sus candidatos, que hasta ayer lo eran y ahora ya son electos. Así que muchísimas gracias por todo, a todas y todos, y un abrazo grande a toda la población boliviana. Solamente quiero decir muchísimas gracias a Dios primero y a todas las personas que han permitido que estemos acá, y lo vamos a seguir haciendo mediante Dios no los permita. Nada más, querida Teófila. Así es, muchas gracias, Julia. Muchas gracias a los candidatos, a los dirigentes. Y por supuesto queremos agradecer a la casa televisiva que nos permite la disposición de los equipos de Una Señal para poder reflejar todo lo que se ha vivido durante el tiempo de la campaña, y agradecer a la administración del canal de El 30, antes Teleestrella, prácticamente por algunas cuestiones hemos tenido que cambiar el nombre, pero sin embargo estamos ahí de pie. Sigue con el tema de la difusión de los programas que tiene el canal 30 prácticamente. Y también agradecemos a los medios que nos acompañan en esta oportunidad. Está Canapacha, medios alternativos prácticamente, está COTV, canal 17 BTV, y también está Voz TV. Muchas gracias por estar con nosotros. Agradecemos infinitamente, y el trabajo que realizan definitivamente es muy, muy sacrificada. Nuevamente, muchas gracias por la presencia. Queremos también tenerlos presente aquí en estudios de El 30 cuando ustedes ya sean posesionados de manera oficial como autoridades, como diputados y senadores del Estado Plurinacional. Y la recomendación sobre todo y de toda la población debe ser esa, es que tengamos una Bolivia unida y pacífica, y sobre todo democrática. Muchísimas gracias por venir. Finalizamos este diálogo con los candidatos. Jaela Bartolina Sisa. Jaela Tupac Katari. Jaela Departamento de La Paz. Jaela Pueblo Bolivia. Hasta la victoria. Hasta la victoria.